Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a enseñar qué es el CTR. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas ahora mismo porque subo mucho contenido todos los días de crear páginas web, también de tiendas online y también te voy a ir mostrando ideas o consejos para que vayas aprendiendo. Bueno, entonces en este vídeo vamos a comenzar. En este vídeo te voy a hablar de qué es el CTR. El CTR, Click Through Rate, es el número de clics que obtiene un enlace respecto a su número de impresiones. Siempre se calcula en porcentaje y es una métrica que se utiliza normalmente para medir el impacto que ha tenido una campaña digital. ¿Cómo calcular el CTR? Como dijimos anteriormente, el CTR se calcula en porcentaje. Se obtiene dividiendo el número de clics que ha obtenido un enlace entre el número de veces que este ha sido visto por los usuarios, impresiones, multiplicado por 100. Veamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos un resultado en Google que ha sido visto en 2000 ocasiones y que ha obtenido 30 clics. Nuestro CTR se calcularía así. CTR sería igual a clics partido impresiones por 100, o sea, 30 partido 2000 por 100, que nos daría un CTR del 1,5%. Análisis del CTR. Un CTR alto nos indicará que nuestra página es altamente relevante para un término de búsqueda o un concepto concreto. Esto se traduce en una mejora de las posiciones en caso del posicionamiento web, una mayor visibilidad en el caso de las redes sociales y una mejora del rendimiento de campañas en publicidad en red de búsqueda o display. Un buen CTR es indicador de un buen contenido, unos buenos leads y un interés manifiesto por los clientes. ¿Cómo aumentar el CTR? A continuación, te ofrezco algunos aspectos clave a tener en cuenta para subir el CTR de tus anuncios. Realiza un uso completo de todos los tipos de extensiones. Existen numerosos tipos de extensión que harán que tus anuncios se distancien de la multitud. Al utilizar un rango completo de extensiones, aumenta el tamaño de nuestro anuncio y hace que estos aparezcan como más relevantes, lo que conllevaría un aumento del CTR. Escribe anuncios irresistibles. Suena simple, pero a menos que te dediques a escribir un anuncio con nivel de atracción alto y llamada a la acción, Google lo situará como un anuncio promedio. Haz un buen uso de tus palabras clave, las que hagan que tu posicionamiento online sea favorable. Utilízalas tanto en el título del anuncio como dentro del mismo anuncio y también en el URL que dirija o envíe el tráfico a tu página web. Cuando la gente busca mediante palabras clave en grupos de anuncios que contengan más de 20 palabras clave, es probable que el anuncio que aparezca no contenga el resultado final que el cliente potencial andaba buscando, lo que conllevaría a que la puntuación y la calidad de tus anuncios se vieran negativamente afectados. La solución sería agrupar las palabras clave en grupos pequeños y no olvidar situar las keywords al menos dos veces en la copia del anuncio. Utiliza un URL en la parte de debajo de tu anuncio. De esta manera conseguirás un aumento del CTR ya que forzarás el peso de tus palabras clave. El URL no tiene necesariamente que dirigir a una página web existente. Con solo contener las palabras clave ya hará que el anuncio resulte más atractivo al consumidor. Ajusta regularmente tus ofertas. Asegúrate de revisar constantemente el precio de tus ofertas para continuar apareciendo en la parte superior del apartado de búsqueda. Si tus ofertas están bien actualizadas, repercutirá en la posición que ocupe tu anuncio en la red y por tanto conseguirás un decente CTR. Incluye en tus anuncios llamados a la acción, piensa en tus puntos de venta únicos e inclúyelos en la copia de tus anuncios.
Esto hará que tus anuncios destaquen más y por tanto conseguirás un mayor número de clics. Si tienes algo que mencionar en el anuncio, ya sea un premio o una acreditación a algo por el estilo, inclúyelo en la copia de tu oferta o añade una extensión. El uso de signos de exclamación y otros caracteres pueden hacer que tu anuncio llame más la atención y animar a los clientes potenciales a realizar más clics. Pero ten cuidado porque solo podrás utilizar un símbolo por anuncio. Aunque no te preocupes porque si te pasas, Google te indicará que estás haciéndolo mal para que lo corrijas. Observa la competencia. Si todavía no tienes claro cómo realizar tu anuncio o tienes dudas o si te has quedado sin ideas, ¿por qué no mirar cómo lo hacen los demás y así coger ideas que implementar en tu oferta? ¿Se centran en una campaña dirigida al precio o mencionan puntos de venta únicos? ¿Utilizan fuentes llamadas a la acción o redirigen el flujo a otros enlaces o extensiones? Espero que te haya servido mucho este vídeo y también que te haya gustado. Si es así, recuerda darle a like. Y si aún no has creado tu página web, yo te enseño a cómo crearla en menos de una hora. Te he dejado el vídeo donde lo explico debajo de este vídeo en la descripción. También te invito a que te suscribas a mi canal porque subo contenido diario sobre páginas web, sobre tiendas online y también sobre un montón de ideas y consejos. Nos vemos en el próximo vídeo.